pocos metros de donde me encuentro, se encuentra el Club de la PM, formado por miembros de la Cota 905. Antes de llegar a este club, se encuentra un comando de la Guardia del Pueblo, un CDI y un comando de la PM. Se logró conocer que estos miembros de la banda de la Cota 905 han sido vistos en los alrededores de este club de la PM con armas de alto calibre, alrededor de 15 fusiles. También tienen colocados miguelitos y bolsas, sacos con cemento para obstaculizar el acceso hacia esa zona. Ya han pasado 11 días desde que miembros de la banda del Coqui tomaron el club de la PM aquí en El Paraíso. En la avenida Páez se encuentra una subida donde se aprecia un CDI. Cerca está el comando de la Guardia del Pueblo y en la vía también está el comando de la PNB, que al pasar de ese módulo se encuentran los gariteros del Coqui. Los vecinos temen hablar de la banda porque para ellos cualquier extraño podría ser garitero de la organización criminal. Los residentes tratan de no estar en la calle pasada las 7 de la noche. Se logró conocer que el Coqui le da alrededor de $50 diarios a sus gariteros para vigilar la zona. Los vecinos de aquí del Paraíso han manifestado que hasta el momento estos miembros de banda no han cometido robos en la zona, pero sí comentaron que se mantienen en zozobra porque no saben qué se pueda presentar, sabiendo que ellos se encuentran ahí en el club de la PM. Este club de la PM antes estaba en manos de funcionarios y ahora se encuentra en manos de bandas criminales. Todavía se mantiene la incógnita de qué va a pasar con esta situación. En el fragor de la noticia, Lisaura Fuentes.